Muéstrate, idiota. Diablos. Bien, nada más. Pero vamos por aquí. De abril. Marlene tenía razón. La infección de la niña no se parece a nada que haya visto. La causa de su inmunidad se desconoce. Como vimos, las titulaciones de antígenos del córdiceps de la paciente permanecen altas en el suero y el líquido cefalorraquídeo. Los hemocultivos extraídos de la paciente desarrollaron el córdiceps en medios fúngicos en el laboratorio, pero las líneas de leucocitos, incluidos los porcentajes y conteos absolutos, son normales. No existe elevación de citoquinas proinflamatorias y una resonancia del cerebro no revela evidencia de desarrollo fúngico en las regiones límbicas, lo cual normalmente acompañaría el pródromo de agresión de los pacientes infectados. Debemos hallar una manera de reproducir este estado bajo condiciones de laboratorio. Estamos por marcar un hito en la historia de la humanidad, igual al descubrimiento de la penicilina. Después de años de dar vueltas, estamos por llegar a destino, marcar una diferencia.
permitir que la humanidad vuelva a controlar su destino. Todo nuestro sacrificio y el de cientos de hombres y mujeres que dejaron todo más por esta causa no habrá sido en vano. Son las 5:30 p.m. 28 de abril. Acabo de terminar de hablar, más bien de gritarle a nuestro jefe de cirugía. Aparentemente no hay manera de eliminar el parásito sin eliminar al paciente. Una manera elegante de decir que hay que matar a la niña. Y ahora me piden que los autorice. Las pruebas se ponen cada vez más difíciles, ¿no es así? Estoy tan cansada. Estoy exhausta. Y deseo que esto termine. Sí, se acabó. Ahí voy, Eli. Thank you.
¡Oh, diablos! ¡Sepárense! ¡Mierda! ¿Qué tienen? Nada. ¿Quién diablo?
¡Soldado caído! ¡Hijo de perra! Bien, nada. ¿Vieron algo? Iré por aquí. Revisen por aquí. ¡Hijo de perra! ¡Oh, hijo de perra! ¡Ah!
Sí, hagámoslo, diablos. Listo. Eso debería darme algo de tiempo. Hey, Ana. Ha pasado un tiempo desde que hablamos. Yo di autorización para proceder con la cirugía. En verdad dudo que haya tenido opción. El pedido fue más bien una formalidad. Quiero que sepas que cumplí con mi promesa todos estos años. A pesar de las responsabilidades que tuve, la cuidé. Habría hecho cualquier cosa por ella y a veces... una oportunidad de salvarnos. Todos. Esto es lo que buscábamos. Lo que ustedes buscaban. Me pidieron que matara al contrabandista. No mataré al único hombre de este lugar que quizá comprende la importancia de esta elección. Doctor. ¿Qué estás haciendo aquí? No dejaré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que salvaremos. ¡No! ¡Maldito animal! Por favor, no quiero morir. ¡Oh, Dios! Vamos, pequeña. Te tengo. ¡Retrocedan! La lleva hacia el área de pediatría. ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡No! Vamos. Maldición, ¿hacia dónde? ¡Vayan al otro lado! Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. ¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Lo tengo a la vista!
¡He dicho que regresen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, ¿entonces qué? ¿Cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores? Eso si no la violaron y asesinaron antes. No es tu decisión. Es lo que ella querría. Y lo sabes. Mira. Joel siente lo que debes hacer. No le pasará nada. ¿De quién diablos es esta ropa? Tranquila, aún están haciendo efecto las drogas. ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas. Resulta que hay muchos como tú, Eli. Gente inmune. Docenas, de hecho. Y no sirvió de nada de todas formas. A decir verdad, han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Espera. Déjame ir. Por favor. Vendrías a buscarla. Parece que caminamos. Debería ser una salida directa. Bien. En verdad es muy bonito, ¿no? Sí. Bien. Cuidado con la cabeza al pasar. Aquí. Lo tengo. Siento el peso de la edad. No creo que te lo haya dicho, pero Sara y yo solíamos hacer caminatas así. Era buena, tenía que seguirle el ritmo. Creo que las dos habrían sido buenas amigas. Creo que te habría agradado. Sé que le habrías agradado. Sí. Wow. Mira hacia abajo. Ya casi llegamos. No está muy lejos ahora. Mierda.
Sí, aquí te tengo. Bien, vamos. Espera. En Boston me mordieron. Y yo no estaba sola. Mi amiga estaba allí. A ella también le pasó. No sabíamos qué hacer. Así que ella dijo, solo hay que esperar. Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas. Aún espero mi turno. Ellie. Su nombre era Riley y fue la primera en morir. Y luego Tess. Y luego Sam. Nada de eso fue tu culpa. No, no entiendes. Luché por mucho tiempo con la idea de sobrevivir. Y tú, no importa qué pase, tienes que encontrar algo por qué luchar. Sé que no es lo que quieres escuchar ahora, Júramelo. Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad. Lo juro.